Bueno, chicos, como todos sabréis, Jules Bianchi ha tenido un accidente. Digo todos los que sabéis que tengáis contacto con el mundo de las carreras y sepáis lo que pasa normalmente y veáis todas las carreras. Entonces, yo el otro día estaba viendo las carreras y tuvo el accidente y me dejó impactado porque la verdad fue un accidente que no. Si visteis la imagen del coche, entenderéis por qué. Tenía el coche totalmente destrozado y bueno, no sé cómo ha podido aguantar, la verdad. Me parece un mérito que haya sobrevivido. Y luego al final os dejaré un trozo de vídeo para que veáis que sí que era como para haberse matado. Y entonces ha sobrevivido Jules Bianchi y lo están inter y lo ayer lo operaron de fracturas de cráneo, creo que era, y ha acabado muy bien la operación. Y el chaval está ingresado, pero dicen que está crítico, pero estable. Lo he leído hoy en el teletexto y ya me he quedado más tranquilo porque es un corredor que, bueno, no lo he visto mucho, pero lo poco que he visto me gusta cómo corre y no sé, ha trabajado para Ferrari. Con Alonso creo que tenía relación porque cuando salió del coche ya habló y dijo que ojalá se recuperara porque si no sería una gran pérdida. Bueno, lo que se suele decir, pero Alonso lo dijo de otra manera y eso. Bueno, pues ahora os dejaré en la descripción el nombre de un canal y en el título también el nombre de un canal que he visto que ha apoyado mucho a Jules Bianchi y que lo ha defendido siempre que ha podido. He hablado con él por Twitter, lo hemos comentado, él piensa lo mismo que yo de un vídeo que os voy a poner también en la descripción. Y bueno, chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si me veis un poco serios, porque la ocasión lo merece. Y bueno, hasta la próxima. Adiós. Bueno, y que antes de nada quiero deciros que en la descripción os voy a poner el vídeo ese del hijo de la gran puta que ha subido el vídeo de Jules Bianchi, que bueno, se ríe de él básicamente y lo manda a la mierda y le dice que básicamente que porque no se ha muerto. Y ahora os voy a poner el vídeo.